Amigos, bienvenidos una vez más. Nos encontramos para nuestra exégesis simple del domingo número 22 del tiempo ordinario en el ciclo B, el ciclo propio del Evangelio según San Marcos. Y después de varios domingos en que hemos tomado textos de otro Evangelio de San Juan, por la razón ya explicada, pues volvemos a San Marcos esta vez en el capítulo séptimo. La razón que hemos comentado es que el Evangelio de Marcos es bastante más corto que los Evangelios de Mateo y de San Lucas. Y por esa razón, en este Evangelio o en este año del Evangelio de Marcos tenemos también algunos textos de San Juan. Pero estamos nuevamente en San Marcos capítulo séptimo y el tema principal de este domingo tiene que ver con lo puro. Y lo impuro, lo que viene de dentro, lo que viene de fuera, la posición de Jesucristo, por una parte, y la postura o posición de los fariseos y los escribas. Ese es el contexto general, es el tema general de este domingo número 22, pero vamos a prepararnos con una oración. Vamos a pedir la gracia del Espíritu Santo para recibir el mensaje con el mismo espíritu con que fue escrito. En esta ocasión, como en otras, suplicamos la intercesión de María Santísima. Ella, como verdadera testigo del poder del Espíritu y como expresión misma de la gracia del Espíritu, será nuestra eficaz intercesora en este domingo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos entonces a nuestro texto. Ya hemos dicho, son algunos versículos tomados del Evangelio según San Marcos en el capítulo séptimo. Leemos, como de costumbre, el texto primero en español. Se reúnen junto a él los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén. Y al ver que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavadas, es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos. Y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen. Y hay otras muchas cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros y bandejas. Por ello los fariseos y los escribas le preguntan, ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Llamó otra vez a la gente y les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle, sino lo que sale del hombre, esto es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Nos damos cuenta que todos estos versículos provienen del capítulo séptimo, como hemos dicho, capítulo séptimo de San Marcos, pero también se han omitido por razón de brevedad algunos otros versículos intermedios. Aquí está la lista completa de los versículos que se utilizan para este domingo número 22. Son los versículos del 1 al 8, el 14 y el 15, y luego del 21 al 23. <coughs> Vayamos entonces al texto griego. Hay palabras que nos resultan conocidas, las hemos mencionado recientemente, esas aparecen destacadas con el subrayado azul turquesa. Otras palabras que están destacadas con un verde brillante eh, pertenecen a la tradición judía, por ejemplo, los fariseos, los escribas, la ciudad de Jerusalén y como de costumbre. Las palabras que están destacadas con un amarillo brillante están eh, relacionadas o están explicadas en la columna central. Son las que van a atraer más nuestra atención. Kai sunagontai prosauton hoifari sayoi. Ahí empieza el texto. Sunagontai, pues viene de sunago es tan importante ese prefijo sin es decir sigma y, y nu Syn es la partícula que se utiliza para indicar la, la reunión por ejemplo la sinagoga es el grupo de los que van juntos y de hecho el tema del movimiento pues aparece varias veces eh, con distintos verbos en este texto como en muchos otros entonces, sunagontai es reunirse, es avanzar juntos, congregarse. Sunagontai prosautón, reuniéndose hacia él. Aquí traduce junto a él. Realmente la, la, la dirección es importante, prosautón. Cristo es el centro al que dirigen ellos su atención. Pero no dirigen su atención como discípulos, sino más bien como podríamos decir como acusadores. ¿Quiénes son esos acusadores? Aquí los caracteriza de este modo. Hoy, farisayo, Entonces, los, esos son los fariseos. Farisayos es el, es el fariseo. Caitines ton gramateon. Tines, algunos, eh, aparece en genitivo después ton gramateon. De los gramateos. Gramateos es el, el escriba. Uno alcanza a reconocer esa expresión, ese, ese grafo que indica dibujar o que indica escribir. Entonces, ton gramateon es de los escribas, de los expertos en aquello de escribir, pero sobre todo expertos en las escrituras. ¿Y cuáles son esos gramateon? Pues son elzontes. Del verbo erjomai. Aquí tenemos destacado el verbo erjomai. El zontes, erjomai es, es ir, moverse. Fíjate, de nuevo aparece el movimiento. Entonces, sinago es movimiento, reunirse. Eh, el zontes es un participio del verbo erjomai que significa eh, moverse, ir, pero aquí son el zontes apo entonces los que se mueven los que vienen apó indica la procedencia es una de las preposiciones para indicar de dónde hierosolimón 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 es la ciudad de jerusalén la ciudad santa hierosolimón entonces algunos escribas elzontes que habiendo venido o que venían Apó Hierosolimon, que venían de Jerusalén. Es interesante eh, encontrarnos, este es capítulo séptimo, repito, de, de San Marcos. Es interesante destacar que son escribas que vienen de Jerusalén. Es decir, eh, ya Cristo, a esta altura del Evangelio, se ha convertido en un problema, un problema que hay que escalar. Indudablemente, los mejores escribas, los que tenían mayor experticia, en el conocimiento de las escrituras eran los que estaban en Jerusalén. Y por consiguiente, que sean escribas venidos de Jerusalén, pues indica con cuánta seriedad están tomando los adversarios de Cristo el tema Cristo, que en ese momento pues no lo llaman Cristo, sino lo llaman Jesús, Jesús de Nazaret. Entonces, eh, Jesús ya, ya es un tema preocupante para ellos y como es un tema preocupante, pues ya empiezan a venir los expertos, expertos que vienen de Jerusalén. También recordamos que según aquel pasaje de la infancia de Cristo, Cristo había discutido con los doctores de la ley en el templo. José y María encuentran al niño discutiendo con los doctores de la ley en el templo. Es decir, que Jerusalén y concretamente el templo era el lugar, podríamos decir, natural para estos estudiosos de la escritura. Y de ahí vienen con toda su preparación para confrontar a Jesucristo. Entonces lo examinan, eh, lo tienen como foco de atención y finalmente descubren algo que les parece eh, repugnante, que les parece reprobable. Cai Idontes. Ese es el participio del verbo jorao que hemos mencionado muchas veces, es decir, el verbo ver, es un ver con atención, es un ver analizando, entendiendo. Caidontes, viendo o habiendo visto, Tinaston tú, habiendo visto a algunos, antes aparecía eh, cuando dice los escribas, dice tines, que está en, en, en nominativo. Aquí es tinás, que es el acusativo, viendo, porque son, son los, los, el objeto de visión. Y dónde tinás ton macetón autú. Y viendo a algunos de los discípulos. Macetón es el genitivo plural, por supuesto. Macetés es el singular. Macetés es el discípulo. Tinás ton macetón. Viendo a algunos de los discípulos autú de él. Viendo. A algunos de los discípulos de él, Joticoinais Gersín, que con manos impuras, pero aquí hay un tema muy interesante. Este Gersín, pues se refiere a, a, la, a las manos, Heira es, es la mano, Gersín eh, son las manos, Coinais es obviamente el adjetivo que va con las manos. Ese koinais viene de koinos, coiné, coinón. Tal vez recordamos que el, el griego de la época, el griego de la época era conocido como griego coiné. Coiné quiere decir el griego común. De manera que literalmente ellos estaban comiendo con manos comunes. Las manos comunes. Bueno, y cómo entender eso. Resulta que. En el, en el lenguaje, llamémoslo técnico de los judíos de la época, las manos comunes son manos impuras. ¿Qué idea hay de, de, de lo puro y lo impuro detrás de esta transformación del adjetivo koinos, koine, coinón? Koinos significa común, y por consiguiente, cuando aquí se dice manos comunes, lo que se está diciendo es que. Aquello que es de todos, incluye por lo tanto a judíos y no judíos, lo que es común entre judíos y no judíos, se llena de impureza. Es decir, aquí estamos presenciando en términos lingüísticos el elitismo propio de la mentalidad judía de la época. Aquello que es común a judíos y no judíos, necesariamente se vuelve impuro. Hay impureza cuando las cosas se vuelven comunes, porque ellos sienten que son un pueblo separado, que son un pueblo elegido, en ese sentido son una élite. Entonces, interesante ver que, que las manos comunes, las manos que se han puesto al servicio de todos o las manos que han entrado en contacto con todos, son manos impuras, porque nosotros somos un pueblo escogido. Esa es la mentalidad que está detrás de esto. Y explica cuáles son esas manos comunes, que, que, que es una buena explicación, porque si uno dice hersin pues eso no parece que sea un problema. De hecho, si a uno no le dan esta explicación, pues uno no entiende cuál es el problema con que sean manos comunes. Pues ¿Eso que, que tiene de particular, manos comunes? ¿Cuál es el problema? Pues por eso viene la explicación. To testing, esto es aniptois. Aniptois, aniptois, aniptos, o mejor dicho, aniptos quiere decir lo que está sin lavar. Nipto es, es niptos es lo que está lavado, A, aniptos es lo que no ha sido lavado, lo que no ha sido limpiado. Entonces las manos comunes, las manos que están eh, en común con todos, que son las manos que ellos consideraban impuras, significa manos que no han sido lavadas. Y estos Discípulos de Cristo, escío sin tus hartus, que ellos con manos comunes, es decir, con manos impuras, con manos sin lavar, comían tus hartus. Hartos pues es pan y escío es, es comer, es comer, de manera que ellos comían el pan con manos impuras. Es curioso este texto también porque nos muestra cómo hartos que significa pan, también en un sentido general alude a la comida, la comida en general. Comían su comida, comían su pan de, con manos eh, sin lavar, con manos impuras. Bueno, recordar esto, porque en el Padre Nuestro nosotros decimos, eh, danos hoy, danos hoy nuestro pan, nuestro pan. Pero claramente, cuando decimos nuestro pan, estamos diciendo no solamente el pan como aquello que se hace de cebada o que se hace de trigo, sino estamos refiriéndonos al alimento o de un modo más general, lo que es necesario para la vida humana. Y interesante ver que en, en la Neovulgata se habla precisamente de las manos comunes, dice. Et cum discipulis ellos, comunibus manibus. Es decir, lo que hemos explicado, que, que las manos comunes son manos impuras, donde, repito, está el tema, de la, eh, el tema de la, eh, del elitismo, el elitismo propio de esa mentalidad judía. Y luego entonces explica, hoy gar pues los fariseos, caipantes joyudayoi. Entonces, aquí aparecen los judíos. Pues los fariseos y todos los judíos, o sea, no eran solamente los fariseos, sino que era costumbre generalizada de los judíos. Ean me nipsontai Si no nipsontai. Nipsontai, pues es lavar, limpiar. Si no lavan, pugné pigme, perdón, es, es una mi. Pigme, es un poco difícil de entender. A ver. Literalmente, pigme significa el puño, significa el puño. Y cuando aquí se dice pigme nipsontai tasjeiras, es como. Limpiar con el puño, pero ¿qué es limpiar con el puño? Pues como el que restriega muy bien, tienes que volver, tienes que apretar una mano con la otra, lo cual está indicando la, el modo de refregar. Luego, algunos exégetas, por, por, una, por un estudio, llegan a esa conclusión de que Pigme indica lavar las manos hasta el codo, lavar hasta el codo. Pues propiamente pigme, pigmes significa, como ya he dicho, el puño. Y, y, y tal vez la traducción más directa, por lo menos la más inmediata, es la va restregando, porque para hacer un puño sobre la otra mano, pues hay que restregar. Observemos que aquí aparece nuevamente heiras, porque estamos hablando de las manos. Esta es la raíz que está, por ejemplo, cuando se habla de un quiropráctico o la quiromancia. La quiromancia es el adivinar, esa raíz mancia pues tiene que ver con adivinar, con leer, leer la suerte. La quiromancia es leer supuestamente viendo la mano. Esa es la quiromancia, la lectura de la mano, el adivinar la suerte supuestamente leyendo la mano, quiromancia. O lo mismo lo que se llama un quiropráctico, eso viene de esta misma raíz, de este heiras. El quiropráctico es aquel que es práctico que realiza su trabajo con las manos, quiropráctico, que se supone que con las manos acomoda articulaciones, huesos, tendones, músculos de su respectivo paciente. Pero lo que nos está diciendo en el fondo es muy sencillo: que los fariseos y todos los judíos, si no se lavan escrupulosamente, apretando, refregando con el puño y las manos, no comen, no comen, no comen. No comen. Cratuntes, cratuntes temparados sin ton presbiteron. Entonces, ese cratuntes, pues es un participio que viene del verbo crateo. Tú has oído la aristocracia, has oído la democracia, eso viene de crateo. Este verbo tiene muchas derivaciones, el verbo crateo, porque originalmente tiene que ver con el poder. Pero es curioso que tiene ese sentido de aquello de lo que tú te adueñas. Por eso el crateo el, el también significa el apoderarse, el adueñarse y en este caso el sostener firmemente. Por eso se traduce aferrados. Cratuntes, aferrándose, aferrándose. Es, es muy interesante, yo lo encuentro muy interesante porque. Fíjate cómo lingüísticamente al hablar del poder se termina hablando de aferrarse. Es, es, es un lenguaje tan antiguo, es un idioma tan antiguo y lo que se nos está diciendo es que el poder está asociado con apegarse, con aferrarse. Parece que desde siempre nosotros los seres humanos tenemos esa horrible tendencia a adueñarnos del poder, a aferrarnos, a pegarnos al poder. Kratuntes ten paradosin. Aferrándose ten paradosin. Paradosin, eh, paradosis es la, la tradición, es la tradición. Kratuntes ten paradosin, aferrándose a la tradición. Viene de paradidomi, que a su vez pues, viene el verbo didomi, que es dar. Paradidomi es, es, es dar a otros, Ese, es el transmitir. Es lo que se suele traducir como tradición, aferrándose a la tradición, ton presbítero. Presbíteros, presbíteros en griego, de ahí viene, por supuesto, la palabra presbítero. Presbíteros quiere decir el anciano o en general el que es mayor, mayor en edad, mayor en autoridad que suelen asociarse en el mundo antiguo. Entonces, los fariseos, todos los judíos, no comen sin lavarse escrupulosamente, escrupulosamente las manos, aferrándose a la tradición de sus mayores. Este es el versículo número tres. Eh, de nuevo, la neovulgata es sumamente literal, ¿no? Dice: Farisei enim et omnes judei, nisi pujilo lavent manus, pujilo, es decir, el puño, lavar con el puño, haciendo puño, ¿no? Con, con la mano. Es, es, es muy, muy estricta. A mí me parece que es muy interesante la, la neovulgata. Eh, yo creo que hay un, un cuidado particular que se ha tenido en esta tradición, ¿no? Non manducan tenentes tradicionem seniorum, teniendo o quedándose con la tradición de los que son mayores, los presbyteroi. Entonces, eh, esa es la situación y como ellos tienen esa tradición que es de todos los judíos, según dice aquí, pues les parece completamente extraño, les parece una especie de, de rebelión de Cristo que Él no hace eso. Aquí vemos la novedad, novedad del comportamiento de Cristo. Novedad, ¿por qué? Pues porque si esto era tradición de todos los judíos, el hecho de que el mismo Cristo y sus discípulos no siguieran esa tradición, tenía que ser visto como una extraña, una extraña novedad. Y nos sigue contando de las tradiciones que tienen fariseos y todos los judíos, porque dijo, Pantes ton Kai apagorás, Kai apagorás, esto es apagorás. Y al venir de la agora. Agora originalmente es la plaza pública donde los griegos discutían sus asuntos principalmente de política. Nosotros tenemos en, en castellano la expresión agora. El agora. Y ese, ese agora pues es, es el nombre que damos a, a esa plaza, típicamente la plaza de Atenas donde se realizaba justicia, donde se tomaban las decisiones para todo el pueblo. Entonces cae Apagoras, «Ean me baptizontai». Este baptizontai, pues viene obviamente de baptizo. Baptizo es lavar. Ese es el primer sentido que tiene baptizo. Baptizo. Es, es lavar. Entonces, si no lavan, literalmente lo que dice es eso: si no lavan, Bueno, cuál era el sentido de ese lavarse al venir de la plaza? Es lo mismo que antes explicábamos con lo de las manos comunes. En la plaza yo he entrado en contacto con personas que son impuras, consideraban impuras, pues, en primer lugar, a los no, personas impuras a los no judíos. Pero también consideraban como personas impuras a aquellos que no cumplían con la ley y que por lo tanto incurrían en impureza legal. Como es inevitable en la plaza tener que tratar este tipo de personas, entonces ellos lo que querían era purificarse. Este, el, el sentido de este bautizarse, el sentido de ese bautizarse, pues claramente, era el, el purificarse llegar a esa pureza, tenía entonces un sentido realmente religioso, un sentido ritual, no se trataba de una norma de higiene. Esto pues lo han explicado muchos y lo han explicado muy bien. Entonces, eh, hay que notar una cosa interesante y es que este baptism eh, aparece en voz activa. Entonces, es si no lavan literalmente no dice si no se lavan sino que es un lavar que los incluye a ellos y que incluye también las cosas de ellos que esto tal vez es lo que nos parece o nos puede parecer más curioso efectivamente dice no comen y dice que hay la pola estin y hay Muchas otras cosas, a la, otras, pola, muchas otras cosas. Ja parelabon cratein que guardan, que parelabon eh, es del verbo paralambano, que significa recibir, y en este caso, tratándose de preceptos o de normas, recibir la norma es algo así como lo que aparece en la traducción que tenemos aquí en español, observar. Observar en el sentido no de mirar, sino de, sino de cumplir, ¿no? Eh, parelabon kratein. Hay muchas otras cosas que observan kratein, del mismo eh, verbo que hemos encontrado antes. Es, es este verbo krateo, que significa el poder, pero que significa en este caso aferrarse, ¿no? Eh, ¿Y como qué cosas guardan? Baptismus. Baptismus como los bautismos de las cerámicas poterion significa pues lo que está hecho de barro eh, aquí se traduce como cosas hechas de barro que evidentemente la mayor parte de la loza lo que nosotros llamaríamos la loza pues era de ese material de cerámica de barro cocido entonces ellos por eso este verbo de, de, de este baptizontai de aquí está en voz activa porque no es simplemente que ellos se lavaban sino que tenían que lavar todo tenían que lavar todo porque todo se había ensuciado todo había sido común y nosotros no podemos tener nada en común con los otros porque lo que ponemos en común con los otros nos ensucia a nosotros entonces los fariseos dice kai pero tosin. Eperotosin, e eso viene de eperotao. E eh, de hecho, erotao es, es, es preguntar. Eperotao es, 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 es con énfasis. Es preguntar como inquiriendo. Es, es, es la pregunta que investiga. No es la pregunta como si estoy perdido en una ciudad y digo por dónde está el camino a tal cosa, a tal fuente o a tal templo. No. Aquí es eperotao, que es, que, que, que es el preguntar con énfasis, es el, el inquirir, el investigar un asunto. Y le inquieren, le preguntan, quieren investigar, hoy hoy, gramateis, hoy gramateis, y los fariseos y los escribas le preguntan, le averiguan, necesitan averiguar, de ti. Dí a ti, esta es una pregunta, eh, una pregunta enfática. ¿En razón de qué? ¿En razón de qué? Dí a ti. ¿A través de qué? ¿Por qué finalmente, no? ¿Por qué? Muy interesante, aquí traduce por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados. Pero peripateo literalmente significa caminar. O sea que literalmente la pregunta es, ¿Por qué no caminan tus discípulos? ¿Por qué tus discípulos no caminan? Cataten parados sin ton ¿Por qué no caminan según la tradición, según la tradición de los mayores, según la tradición de los antepasados? La palabra es la misma eh, que encontrábamos antes. ¿Por qué no caminan según la tradición de los mayores? Et interrogant e un farisei escribe, cuare discípuli tui non ambulant. Una vez más, la no, nueva Vulgata, muy fiel, muy literal, en cuanto a, la, en cuanto a el texto griego, ¿no? Cuare discípuli y non ambulant juxta traditionem, señor. ¿Por qué tus discípulos no caminan, según la tradición de los mayores? Interesante. Tener en cuenta tener en cuenta que este sentido de caminar fíjate cuántos verbos de movimiento han ido apareciendo este sentido de caminar pues está indicando un estilo de vida. Luego los discípulos como seguramente sabemos los discípulos de Cristo fueron llamados los del camino los que siguen el camino del rabí Jesús de Nazaret del maestro de Nazaret. Diati ti u peripatú sin y su catá ten parado sin ton presbiteron, sino que Alá coináis hersin estius sin tonardon, sino que con manos comunes, o sea, con manos impuras, comen su pan, pues comen su comida, podríamos decir. Jodei penautois, Él les dice calos. Calos literalmente significa bellamente. Aquí se traduce correctamente o bien. Calos profeteusen. Profeteusen Esaías perigimón hipocritón. Bellamente, correctamente. Bien profetizó, profeteuo. Bien profetizó Esaías. Esaías, ¿quién es? Pues ese es el profeta Isaías peri ton hipocritón. Acerca de vosotros, los hipócritas, hipócrites es el, el hipócrita. Interesante de dónde viene este hipócrites. Viene de, 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 de crino, que es juzgar, y hipó, que es por debajo. La idea general de la palabra hipócrita es aquel que. En la superficie es una cosa, pero tiene adentro otro pensamiento. O sea, una cosa es la apariencia, otra cosa es lo que tiene en su corazón. De ahí el tema de la falsedad del hipócrita. Jos gegraptai, donde escribió: Jutos jolaos tois heiles sin me timá, porro apegei apemo". Jutos jolaos, este pueblo, este pueblo, tois heilesin. Heilos es, es el borde, se utiliza aquí para decir los labios, ¿no? Jutos jolaos, tois heilesin, me Entonces, del verbo timao lo hemos encontrado hace unas cuantas semanas. Timao es, es el verbo que indica el, el honrar, el dar honra. Entonces, este pueblo me honra, timame, tois heilesin, con los labios, que de autón, cardía, cardía, pues es palabra femenina, el, el corazón, su corazón, el corazón de ellos, porro, lejos, de lejos, apeje y apemú, se aparta, se mantiene lejos. Se tiene. Literalmente es, se tiene, es, está derivado de apo y ejo. Ejo es tener. Entonces, se tiene o se sostiene lejos de mí. El corazón de ellos se sostiene lejos de mí. Maten de sebontaime. Maten, un adverbio que significa en vano. En vano, vanamente. Sebontaime. Sebomai es el verbo que se utiliza para dar culto. De ahí viene la palabra eusebeia, que es el, es el buen culto, la buena reverencia, y que es la palabra griega para aquello que en latín se llamaría pietas, de donde viene la piedad. Entonces, sebontai es el, es el culto, es la reverencia. En vano me reverencian, en vano me dan culto. Didascontes didascalías en en talmata talma En vano me dan cultos, me dan culto enseñando una enseñanza de mandamientos de hombres. En talma que está en, emparentado con entolé. Entolé es, es una orden. En es una palabra derivada de entolé que se refiere a la orden o precepto de tipo religioso. Entonces enseñan enseñanza de preceptos de hombres destacamos en talma no es cualquier precepto es el precepto de tipo religioso hasta cierto punto corresponde a lo que nosotros llamaríamos en nuestro castellano actual las rúbricas es decir aquello que está preceptuado con referencia al culto afentes tenentolentus deu afentes es decir dejando de lado abandonando afiemi es, es eso no es, es, es dejar afentes estén en dejando el mandato de dios crateite de nuevo está el verbo crateo que ya dijimos que es el, el, el aferrarse es, es el empoderarse no verbo que está de moda crateite ten en sin tonantropon dejando de lado el mandato en el mandato de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. En el versículo 14, después de saltar unos versículos, nos encontramos la, la enseñanza que Cristo da con motivo de esta materia a todo el pueblo. Cai proscalacémanos, proscalésamenos, proscalésamenos, ese, ese, ese verbo tan, tan largo, pues pros. Caleo, viene de, de, de caleo, que es llamar, proscalesámenos es habiendo llamado, habiendo convocado, habiendo convocado hacia sí, nuevamente palinton ochlon, sí. a la multitud, y habiendo convocado nuevamente a la multitud, multitudes ojlos, ¿no? Elegant autois les decía, acúsate. Pantes, kai es. Escuchadme, acú es escuchar, oír. Oídme, acusatemu, oír, a mí. Oídme, pantes, cay, a mí, es entender. Entender. Entonces, acusatemu, pantes, kai sínate. Escuchadme todos y entended. Udenestin, nada es exocen. Hay que comparar exocen con la letra que, que se escribe con esa Xi. Sí, esta es la letra Xi, eh, que luego pasa a ser X en muchas palabras en español. Udenestin, exocen. Ese, ese sufijo Zen, esto que aparece acá suele indicar el origen. Por ejemplo, pofden quiere decir de dónde. "Exoten" es lo que viene de exo, de fuera. Exofen con sigma. Esta es con xi. "Exoten" es de fuera. Exofen es de dentro. Uden estin No hay nada de fuera. Tu antropu, tu antropu. No hay nada de fuera del hombre. Eis por el esto es entrando. Es por A ver, por ewomai es moverse, es avanzar. Fíjate, de nuevo un movimiento. Es por es que habiendo entrado, no hay nada de fuera del hombre. Que habiendo entrado en él, ho koinosei auton. Koinosei significa pues hacerlo impuro. Hacerlo impuro. Es de la misma raíz esta de koinos, koiné, coinón. Entonces, koinosay es el verbo derivado que significa poner en común. Entonces, nada que venga de fuera y que entre en el hombre puede, tiene el poder de hacerlo impuro. Alá, ta ectuantropu. Entonces, fíjate el contraste entre estas dos preposiciones. Eis es lo que va hacia el hombre. Ek, es lo que sale del hombre. Entonces, alata la ta ectuanthropu, stin, estin ta coinunta ton antropon. Entonces, ta ectuanthropu, sino que es lo que del hombre, ecporeuomena, lo que sale del hombre, ecporeuomena estin, lo que... Está saliendo, fíjate la, el contraste entre poreuomenon y poreuomena. Es lo que sale del hombre, ta coinunta, coinunta, del mismo verbo coin, que apareció antes, coinosai, es lo que eh, vuelve común al, al hombre. Fíjate hasta qué punto el, la, la, lo común eh, está indicando lo impuro. Es la misma idea que en el fondo tenemos, por ejemplo, en latín, cuando se habla de lo vulgar. Claramente la palabra vulgar pues está indicando algo que no está bien, algo que no es, que no es de calidad. Pero originalmente vulgar viene de vulgo y vulgo es todo el pueblo. Entonces en latín también tenemos la misma idea. Y de hecho en, en, eh, en castellano cuando uno dice en lengua vulgar, Puede significar la lengua que es común a todos, la lengua del vulgo, la lengua de todo el pueblo. Puede decir, en cierto sentido, lo que es de mala calidad, lo que es ordinario. Aquí está el corazón de la enseñanza de Cristo. No es lo que viene de fuera, sino es lo que sale del hombre. Y luego lo explica. Exocen, fíjate el contraste entre exocen, que es lo que viene de fuera, y esocen, lo que sale de dentro esocen de dentro pues de dentro esozen pues de gar ectescardías tonantropon, pues de dentro del corazón de los hombres hoy qué es lo que viene del corazón de los hombres hoy dialogismoi hoy kakoi ekorebontai entonces del corazón de los hombres hoy dialogismoi hoy kakoi esos son los dialogismoi kakoi o kakoi dialogismoi. A ver, dialogismos, de donde, pues, que está, desde ahí tenemos la palabra diálogo, dialogismoi, es el razonamiento, diálogos a través de la palabra. Entonces... Dialoguismos es el razonamiento, es el razonar, es el pensamiento, en este caso, el pensamiento que se revuelve en el corazón, que no, no, no creo que esté mal decir intención, el pensamiento que se revuelve en el corazón. Sin embargo, hay algo que queda incompleto cuando decimos, cuando traducimos por intención, porque al decir intención, lo que estamos diciendo es como la decisión de actuar. Y resulta que dialoguismos no necesariamente tiene que ver con una, eh, con una acción exterior. Hay un pensamiento que puede estar un pensamiento podrido, un pensamiento dañado, un pensamiento cacoy. Cacos significa lo que está mal, lo que está dañado, lo que está podrido. De ahí viene, por ejemplo, lejanamente, de ahí viene la expresión que se utiliza en español para indicar el excremento humano, cacos, de ahí viene. Entonces, cacos, que cacón, es, es lo que está dañado, lo que está, lo que es detestable, malo, pero pero malo en ese sentido repugnante, malo lo que es de desecho. Entonces, lo que está diciendo aquí Cristo es que del corazón humano vienen estos dialogismoi, estos cacoi dialogismoi o con la otra forma de poner el adjetivo en griego hoi dialogismoi, dialogismoi hoi cacoi. Repito, no se trata simplemente de las intenciones, las intenciones como decisión de actuar. Este es el versículo 21. Dice aquí: Aventus, enim de corde hominum, cogitaciones male procedunt. Esa es una traducción más exacta, la que está en la Nueva Vulgata. Es una buena traducción: cogitaciones male es decir los malos pensamientos no necesariamente es intención porque cuando uno habla de intención es un propósito que termina en una acción no esto no es no es eso aquí de lo que se trata aquí de lo que se trata es de, de, de los pensamientos malos pensamientos socios, que pueden producir acciones o que pueden no necesariamente producir acciones por ejemplo si una persona tiene un pensamiento impuro no necesariamente le lleva una acción, o incluso un pensamiento de orgullo, un pensamiento de soberbia, no es una intención, pero es un pensamiento sucio. Y hace una lista, ¿no? Salen, por ewontai, salen del corazón, salen del corazón. Por es este moverse, este caminar. Entonces, aquí es lo que se está, aquí lo que se está diciendo es lo que sale del corazón. Y hace una lista, una lista larga de pecados, de defectos, entre los cuales destacamos clopai, clopai, a ver, clopé, clopé es el robo, está relacionado con, con, con cleptos, que es el, el ladrón, de ahí viene la cleptomanía, clopai es el robo. También destacamos más adelante en el versículo 22, donde dice oftalmos poneros. Literalmente el ofthalmos poneros es, es el ojo malo es el ojo malo, o sea, la mirada se refiere claramente no al mal de ojo, como se dice, como se puede decir con una traducción malamente literal, sino está diciendo el mirar mal, el mirar mal, de ahí viene de hecho el verbo invidere, de donde viene envidia, por eso está bien traducido por envidia, envidia, entonces si uno dice, eh, mira como aparece aquí en la, en la Nueva Vulgata, Dice, adulteria, avaritie, nequizie, o sea, las, las, las maldades, la, la violencia, dolus, impudicitia oculus malus, que es la traducción literal de oftalmos con eros. Es, es el ojo malo, ojo malo. Es decir, la persona que tiene la mirada dañada, no solo tiene el pensamiento dañado, sino que tiene la mirada dañada. Blasfemia, esa es la injuria de. Por supuesto, para nosotros blasfemia, pues salude principalmente a la parte religiosa, pero originalmente blasfemia quiere decir esa, esa injuria, el ofender, el lastimar, el dañar con palabras. Entonces, fíjate, de ese cacoy, de, ese, eh, de, de esos cacoy dialogismo, y de, ese, de esos pensamientos que se revuelven en el corazón y que son dañados, viene la mirada mala, vienen las palabras malas, que son las injurias, viene la afrocine, afrocine. Afrosine es, eh, antes habíamos encontrado este verbo, el verbo siniemi, siniemi es, es el entender. El afrosinei, afrosine, es, eh, es, es, el, es el no entender, es, es el obrar como quien no entiende, esa es la insensatez. Y termina Cristo y termina este pasaje diciendo, panta tauta taponerá. Todos estos males, todas estas per perversidades. Fíjate que en el Padre Nuestro en griego dice: eh, de, de, de lo que es perverso, de lo que es malo, lo que es malo. Panta tauta taponera, todo esta, todas estas perversidades. Esocen avintus dice en latín de dentro eh, huetai, eh, huetai, salen de dentro." Y hacen impuro, hacen común, hacen vulgar, literalmente sería, hacen vulgar al, al hombre. Entonces, pues está clara la enseñanza de Cristo, el problema no está en, el problema no está afuera, el problema está adentro. Y lo que hay que vi, vigilar en primer lugar son los dialogismoi. ¿Qué es lo que se revuelve en tu corazón? porque de lo que se revuelva en tu corazón, pues van a salir las miradas malas, las palabras malas y las acciones malas. Buena advertencia, oportuna advertencia de Cristo, como siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.